Buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos este viernes, viernes ya, viernes 2 de febrero de 2024, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos hablando de varios aspectos importantes dentro de los que tienen que ver pues la celebración de la Virgen de Candelaria, también en este caso la aprobación del Senado de la República Eduardo Ramírez le aprobaron esta licencia como senador y también otros, otros eh, temas importantes que tienen que ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Permítame entonces entrar en materia y mire arrancar con esta información que obedece a la Comisión, en este caso, perdón, al eh, trabajo de Eduardo Ramírez Aguilar, que el Senado le aprobó la licencia al cargo. Le platico esta información y es que se reconoció a Eduardo Ramírez como el mejor senador de la historia de chiapas en una emotiva despedida senadoras y senadores de los diferentes partidos políticos del senado reconocieron a ramírez aguilar le digo como eh, un gran legislador por su capacidad de construir consenso esfuerzo trayectoria y también compromiso con el pueblo de méxico de hecho la legisladora marta lucía michel camarena recordó a eduardo ramírez como un senador extraordinario pero lo más importante es que eres un gran ser humano, así lo, puntu eh, lo puntualizó la senadora. Varios legisladores y legisladoras también agradecieron a la hora senador con licencia el compañerismo, la entrega y la capacidad de construir acuerdos. Compañeras y compañeros de la Cámara Alta que pertenecen a diferentes partidos políticos auguraron éxitos en las aspiraciones de construir una nueva era de transformación como fue el caso de las legisladoras Lili Telle García, Elvia Marcela Mora Arellano, Lucía Trasviña, Imelda Castro Castro, Nancy Sánchez Arredondo, en fin, varios legisladores y legisladoras, le digo todos, de eh, distintas fuerzas políticas, eh, después de que Eduardo Ramírez recibió pues esta licencia al cargo al Senado para realizar ya otras otras funciones. Permítame ahora cambiar de información, pasar a otros temas y comentarle esto que tiene que ver con la celebración de la Virgen de la Candelaria. Al unísono retombar de los tambores soques y el alegre son de los tradicionales chinchines de Parachico, se lleva a cabo una de las celebraciones soques más populares y esperadas de Copoya, la fiesta en honor a la Virgen de Candelaria. Desde las primeras horas, con las tradicionales mañanitas, bajo el sol a plomo del mediodía, y durante toda la jornada miles de mujeres, niñas, niños y hombres recorren las culebreadas calles en encuentro con esta tradición ancestral que se ha forjado en identidad a esta localidad. Los festejos de la Virgen de Candelaria área inician desde los últimos días de enero, se hacen rezos y se preparan los enrames que en la fecha principal este 2 de febrero se presentan como ofrendas ante la virgen, se entremezcla a las afueras de la parroquia los olores del incienso con el de los tradicionales platillos de la región, el agua bendita baña a los creyentes al entrar al recinto, frente a los tres vírgenes de copolla o las copollitas, los más intrépidos danzan y los más devotos se arrodillan e incluso lloran frente a las imágenes, las vírgenes están adornadas con en rames de colores. La fiesta es tan importante en la delegación que las escuelas suspenden sus actividades para dedicarlo en este día a la fiesta. Las peregrinaciones salen de las escuelas y las calles e iglesias se ven bañadas por cientos de monteras de niñas y niños. Los soques, previo a la misa, eh, danzan a una Virgen de Candelaria en una casa cercana. Entre los gritos de las vijonas, Francisco Velázquez de la Cruz, Pitero del grupo y quien se ha encargado de investigar el origen de la tradición soque que en este, dice que en este día se danza el Suyuetse o el baile de las viejas, que con el tiempo se fusionó a tal grado que en algún momento se le llamó la danza de las candelarias. Las multitudes inundan las carpas que se postran en el atrio de la iglesia, donde después de la catarsis religiosa y la misa, se reparte el pozol para el bien descansar de los devotos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Eh, le comparto esta información, esta carrera de botargas que se va a llevar a cabo por parte de las autoridades, lo organizan pues las autoridades en el marco del Día Mundial del Condón y es que básicamente en el día o en el marco de la octava reunión del Consejo Municipal para la Prevención del VIH-Sida, la Secretaría de Salud eh, Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadú, anunció que bajo el eslogan Prevención es vida, usa condón, el viernes 16 de febrero se realizará nuevamente la carrera de Botargas como una estrategia de participación ciudadana en la prevención del VIH-Sida. Explicó que en conmemoración del Día Mundial del Condón, que se realiza el 13 de febrero, también se realizará en el Parque Deportivo Cañacueca, la cuarta edición de la carrera Botargas, en la que se premiará a los diferentes participantes con dinero en efectivo con el objetivo de promover las acciones para evitar contagios de VIH. Así, así lo puntualizaron las autoridades de Tuxtla Gutiérrez. Sí, permítame mostrarle, mire las siguientes imágenes. El día de hoy, al interior del cañón del sumidero personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, llevó a cabo, le digo, dos acciones eh, importantísimas, simbólicas, en el marco del día de los humedales, como usted sabe, el Cañón del Sumidero, pues, es uno de los humedales más importantes que tenemos en la República Mexicana, albergando más de 21 mil hectáreas con eh, distintas especies, incluso endémicas, pero una de las más representativas tiene que ver, en este caso, con eh, los cocodrilos. Parte de lo que se observa en estas actividades es, pues, generar las condiciones para que las cocodrilos, eh, las hembras, puedan llegar a anidar, ya está próximo, el proceso de anidación se prevé que incluso comience en el mes de febrero y se limpió parte de este espacio, para, le digo para que puedan llegar las hembras y depositar los huevos. También, también como parte de estas labores de limpieza, pues se llevó a cabo la recolección de estos eh, plásticos. Afortunadamente van tres años ya de que el cañón del sumidero no ha sufrido de tapones, el área está navegable, se ve muy bien. Hay algunas partes con eh, pequeñas todavía basuras, que es la que se encarga de levantar eh, personal de CONAM y se ha hecho esfuerzos también para reducir sobre todo esta grave contaminación, pero además otro fenómeno tiene que ver con el impacto que genera también a la parte turística, porque recordemos que es visitado por miles, por miles de turistas a lo largo de un año. Enhorabuena, pues por el personal de CONAM que sigue realizando estas actividades de limpieza en el cañón del sumidero. Así así las cosas en este emblemático lugar. Voy ahora con el reporte de mi compañero Andrés Domínguez esto mire que tiene que ver con una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al IMSS por un tema de negligencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social debido al fallecimiento de una paciente tras deficiente seguimiento a su trabajo de parto y la inadecuada práctica de una cesárea, por lo que instruyó se repara el daño a las víctimas, tanto el esposo como el hijo. El organismo señaló el favorecimiento de una hemorragia obstétrica y el deterioro del estado de salud de la víctima fallecida debido a omisiones que prolongaron el trabajo de parto por más de 11 horas. Por tanto, la Comisión consideró la existencia de violaciones a los derechos humanos, a la protección, a la salud. A la vida y al acceso a la información y a la protección de la vida, ocurrido en el Hospital Rural de IMSS Bienestar en San Felipe Catepec, San Cristóbal de las Casas. La pareja de la víctima, quien presentó la queja, narró lo ocurrido. Primero señaló que, debido a que se presentaron dolores de parto, se trasladó con su concubina al Hospital Rural. Luego, la paciente fue regresada a su domicilio por la falta de dilatación y que, en horas posteriores, tras ser canalizada a otro lugar donde tampoco había camas disponibles para su atención, fue colocada en la camilla en el pasillo del hospital oral para continuar con su labor de parto. La queja detalla que, transcurridas varias horas, solicitó la realización de una urgente intervención, pero el personal a cargo respondió que todo iba bien y no era necesario, narró. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Permítame comentarle la siguiente información que tiene que ver con una campaña, en este caso de donación, un tema meramente altruista, me refiero pues a la donación de sangre y es que en la actual administración cada año se ha contado con la cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional en las campañas de donación voluntaria y altruista de sangre y en este 2024 se ha ratificado este acto de solidaridad al participar en la primera jornada que organizó el Banco de Sangre doctor Domingo Chanona Rodríguez, así lo resaltó el secretario de salud el doctor. Pepe Cruz, al respecto, dio a conocer que el personal del Hospital Militar Regional de Tuxla Gutiérrez, que pertenece a la Séptima Región, acudió a las instalaciones del Banco Estatal de Sangre y, en cumplimiento a su doctrina de servicio y compromiso, se sumó al esfuerzo de fortalecer la donación altruista para salvar vidas, siendo de reconocer esta acción solidaria. Así, así lo puntualizó, en este caso, el secretario de salud. Y mire, vienen actividades, vienen actividades importantes para el tema de las matemáticas, dónde y qué se llevará a cabo. Vea el reporte. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en su delegación en Chiapas convocó a la Olimpiada de Matemáticas su presidente Mario Orlando Paredes Aguilar determinó que es buen momento para que los docentes de esta asignatura posturen a sus mejores alumnos a la etapa regional que se va a llevar a cabo el viernes 16 de febrero en 13 sedes en Chiapas, Serán, Tuxla, Utierras Ocosocuautla, Copainalá, Acala San Cristóbal, Villaflores, Ixhuatán Paredón, Acacoyagua, Cocingo, Palenque Yajalón y La Trinitaria las sedes regionales, los mejores calificados pasarán a la ronda estatal el 19 y 20 de abril. Los alumnos seleccionados en esta etapa estatal podrán participar el 28 y 30 de junio en la etapa nacional. Este año se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes, el año pasado fue en la ciudad de Querétaro. Eh, Liliana García García, coordinadora de la región metropolitana de la asociación, agregó que esta asociación tiene a nivel nacional, que a nivel nacional existe desde 1967, inició sus actividades en 1980 en Chiapas con la intención de difundir este, todo lo relacionado con esta asignatura subrayó que este año es innovador pues comenzará a darse un enfoque a los niveles de medio superior hasta el momento las inscripciones dijo son muchas y eh, por lo cual invitó a más eh, maestros para que participen eh, las redes sociales de la asociación voy a volver a repetir la asociación Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas ahí están las convocatorias y las bases para inscribirse para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, el personal administrativo de educación está exigiendo a la autoridad pues, que les nivele los salarios a 16 mil pesos mensuales. 16 mil pesos de salario, como ya ocurre en el resto del país, es la demanda de integrantes del sector administrativo de la Secretaría de Educación a nivel estatal. Las y los trabajadores administrativos de educación en Chiapas suman 12 días. Manifestando su inconformidad por la falta de homologación del salario que les permitirá ganar 16 mil pesos mensuales y la cual ya se aplica en el resto del país. Con una marcha que partió desde la unidad administrativa donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Educación hacia el Parque Central frente al Palacio de Gobierno, se hicieron presentes y dieron a conocer que alrededor del 40% de las escuelas de Tuxla Gutiérrez ya han cerrado sus puertas. En tanto que en las regiones de la costa y la sierra ya no hay actividad, la decisión impacta en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades y normales de educación superior. El movimiento es del personal administrativo del sector educativo. Acá no es movimiento sindical, es un movimiento oficial por una lucha justa, un derecho que nos corresponde y que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo el 15 de mayo del 2023. A decir de la vocera de los manifestantes, Yasmín Aguilar, las y los maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han manifestado su respaldo a la decisión, pues ellos, como administrativos, también han respaldado movilizaciones de los integrantes del magisterio. Dio de a conocer que el salario promedio que perciben las y los trabajadores administrativos es de entre 3,300 y 4,300 pesos, por lo que la decisión de homologarlo sería muy favorable para ellos. También dio a conocer que, como integrantes del sector educativo, establecieron una mesa de diálogo sin que hasta ahora haya respuesta, pues solo se les indicó que se les pagará lo correspondiente al bono, pero en la quincena del 29 de febrero. A partir del 15 de marzo regresarían a cobrar su salario habitual, con lo cual están en desacuerdo. Señalaron también que la marcha es pacífica y se presentaron representantes de todas las regiones del Estado. También dio a conocer que han solicitado el apoyo de personal de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, mejor conocida como Usicam, Sin embargo, estos fueron amedrentados con recibir sanciones en caso de sumarse a las protestas, por lo que hacen un llamado para que no se tomen represalias en contra de los integrantes del personal administrativo, pues aseguran, ellos se han mantenido dispuestos a dialogar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mira, aquí le comento la agenda estatal que tiene que ver con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, particularmente con este puente que en este caso se inauguró. Resulta que en la inauguración de la construcción del nuevo puente de Nuevo Llano Grande, ubicado en el camino El Triunfo Manacal, Llano Grande, Nuevo... Eh, Llano Grande, del municipio de Escuintla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que esta infraestructura, además de mejorar la conectividad y la seguridad vial, va a contribuir al fortalecimiento de actividades sociales y comerciales, además de económicas. Enfatizó que atrás quedaron las malas prácticas, la corrupción y el derroche de dinero, por lo que el mandatario sostuvo que en este gobierno de la Cuarta Transformación los recursos públicos se están cuidando e invirtiendo para sacar adelante las necesidades más importantes. De la población. Y con eso, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo. Que tenga buenas tardes, buen provecho. El lunes por aquí nos encontramos en punto de las ocho de la mañana.